Buenas noches.
Good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start now. It's time to begin class number 8. Es la clase 8 que vamos a estar, pues, desarrollando esta noche. So I hope you have had a very good weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. I know it's Monday. Mondays are not so easy. No son tan fáciles. Okay? But we're going to check how are you doing. Sandy, how are you tonight? Hi. Good evening. Good evening. How are you? How are you doing? Sad. Fantastic. Fantastic, really. Okay. That's really good. I like to hear that. Okay, that's perfect. And Annie. Good evening, Annie. Hi. I can't hear you again. No puedo escucharte de nuevo, Annie. A ver si hacemos una prueba. No, right. Bien, vamos a hacer otra prueba después, ¿ok, Annie? No problem. Okay, let's listen to... Here we have also Marlene... Carmen, Alex, Enrique, Flor, and Carla. Let's see who of you are moving. Vamos a ver quién va manejando. Good evening. Hi, Flor. ¿Vas de camino? Flor, creo que sí, ¿verdad? Le vamos a esperar al resto a ver qué comenta. Maybe some of you are in traffic. Okay, Flor, thank you for let me know. Gracias por hacérmelo saber. Don't forget to tell me when you're at home. Me avisas cuando llegues para poder, pues, ya preguntarte. Y que tengas una participación activa. Your participation could be more active, okay? So, tal vez Marlene aparece por acá. Hi, aquí estoy. Hi, Marlene, how are you? Oh, fine. Te escuchas así como un poquito low. ¿Todo bien? Ah, me quiere la gripe. Ah, esa es la razón. Esa es la razón, entonces. Un poquito de gripe. Ajá. ¿Has tomado alguna pastilla o algo? Ok, hola. Espero. Hola, hola. ¿Qué ¿Sí hace, me no? escuchas? Hola, hola. Sí, creo que tuve un problema ahí con la señal. ¿Ahora sí me escuchas? Yes. Hoy sí. I'm sorry. Cosas que suceden, okay. So, let's check how are you the rest. Thank you, Marlene. Espero que mejores. Si no, pues puedes tomar algo, ¿verdad? Para que no te afecte tanto durante la semana. And remember that the wind is hitting so hard. Está golpeando un poco fuerte el viento también, ¿verdad? Entonces creo que podría ayudar un antialérgico, ¿verdad? Y pues así vamos a ver quién más. Tenemos Carmen, creo que viene caminando. Caminando, moving, perdón. Viene en el carro. Hola, yo voy de camino. También. Okay. Very nice. Thank you. Thank you for telling us, ¿verdad? Enrique, me parece, ¿verdad? Enrique me parece que viene de camino. Alexander, yeah. I don't know. Okay, thank you, Enrique. Alexander, I don't know if you are moving as well. No sé si también vienes de camino. No, no. In home. No. At home. Okay, thank you. At home. Very nice. Excellent. En Carla, creo que sí, también, ¿verdad? Diego, no sé si también viene de camino. Good evening, teacher. I'm driving now. Okay, hello, good evening. Okay, perfect. Thank you. Okay, let's continue with the topic that we started on Friday. We were checking this. Estuvimos revisando parte de lo que son las preguntas.
Se recuerdan, as I told you before, that the questions are not complicated, no son complicadas. Solo debemos de tener en cuenta que es como si fuese una oración afirmativa, right? Pero con la diferencia es que lleva do. That's the only thing. Es como una oración afirmativa con el verbo normal, pero do al inicio. Y se contesta, yes, I do, no, I don't. Si te preguntan directamente, si estamos hablando de ellos, yes, they do, no, they don't. Y así sucesivamente. Ahora, here we have some exercises. Tenemos unos ejercicios con respecto al do y al don't. Oneida, chicas, en Nelly Pineda. Ricardo Mata en Max Pinto. I need you to help me reading. Necesito que me ayuden leyendo por acá. ¿Me puedes ayudar, Sandy? Con Oneida, chicas, Nelly Pineda. De las cosas que ellos hacen. Create, repair, install. Ok. Sí. Ajá, sería they, porque create. son ambas. Create. Software. Oneida and Nelly. Ajá. Okay, okay. They create software. Perfect. Okay. They repair computer. Thank you. They install antivirus. 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 Solo virus se dice virus, antivirus. Ajá. So, okay. There are three things that they do. Son tres cosas que ellos hacen. Ok. Now, let's move to these things. A ver si, pues, podemos continuar. Alexander Bonilla. Maybe you can help us. Con las cosas que ellos no hacen, ¿verdad? They don't. They don't. Ok, creo que no estamos listos. Ok. Annie, hello. Si se puede ahora el audio, actívalo. Ah, ah. No te escuchamos, Annie. Ok. Prueba. Ajá, va. Vamos a probar después. Ok. Bien. Marlene, ¿puedes ayudarnos con los don't? They don't. Sell. They don't sell computers. Programs. They don't exchange. Exchange information about programs. Thank you. So there are the things that they do and they don't. Okay. Luego vamos con Ricardo Mata en Max Pinto. They are like teams, como que son equipos, digamos, ¿verdad? Entonces, son cosas, there are functions that they have, funciones que ellos tienen, and there are some other things that they don't do. Y otras cosas que ellos definitivamente no hacen. Candy, good evening. ¿Estás por ahí? Hello, teacher. Hello. Everything okay? Yes, I am fine. Perfect, thank you. ¿Nos ayudas leyendo? Please, yo te indico. Okay, como okay, estamos hablando de Ricardo Mata y de Max Pinto, sería they. They. Keep track. Okay, Candy. Okay, sería they keep track on the self. The cells. They write reports. Thank you. They buy new merchandise. Merchandise. Thank you. Okay, son las cosas que ellos hacen, okay? Things that they do. Here we have some other. Vamos a ver si nos puede apoyar. Diego, can you help us? ¿Está Diego? Okay.
Ok, vamos a esperar un poco más a que se conecten el resto. Luego tenemos aquí Ricardo, Mata y Max Pinto, cosas que don't, ¿verdad? Entonces en este caso sería they don't, ¿verdad? They don't receive money from sales. They don't decide what to buy. Entonces, si nos vamos aquí con Oneida y Nelly, ellas crean software, o sea, programas, reparan computadoras, instalan antivirus. But they don't, lo que ellos no hacen es vender programas de computadora. Y ellos no intercambian información sobre programas. Ricardo y Max, ellos le dan seguimiento a las ventas, escriben reportes y compran nueva mercadería. Ellos no reciben dinero de las ventas y ellos no deciden qué comprar. Ok, that's it. Let's move to the exercises. Tenemos acá algunos ejercicios. Ok, en esos ejercicios, la pregunta sería, do they, siempre nos referimos a ellos, ¿verdad? Cosas que ellos hacen. Quiero que me digan, yes, they do, o no, they don't. Esa va a ser la manera para contestar, si se dan cuenta acá. Si estamos hablando de dos personas, sería, do they, la pregunta, y la respuesta, yes, they do, o no, they don't. Voy a necesitar que le den una revisada, pues, a las preguntas y ya les consulto. Ok, so let's move. Vamos, vamos a leer un par de estas preguntas y luego les muestro las respuestas. Bueno, la información que ya vimos y basándonos en eso vamos a contestar, ok. Así que vamos a ver si me ayuda Candy. ¿Estás por ahí, Candy? Yes, teacher. Ok, we have six questions. Tenemos seis preguntas, aunque aquí se repite el número cuatro, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces la pregunta. Elige una y la contestamos juntos, ¿ok? Number one and four. Ok. Este sería four, este sería five y este sería six. Eso sería four. Four. Ricardo y Max read reports. Right. Yes, they write reports. Ah. Yes, do. They do. Sí, aquí dice, ¿ve? Write reports. Yes, they do. Thank you. So, Sandy, please. And then we're going with Marlene. Okay, number one. Okay. Do Oneida and Nelly work with software? Ajá. ¿Trabajan ellos con softwares? They are. Yeah, create they softwares. Do. Yes, they do. Thank you very much. Okay, we go now with, let me see, Marlene, and then we go with Alexander. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Ajá, antivirus. Ajá. ¿Será que ellos venden antivirus? What do you think? Yes or no? Instalan. This is no. Ok. They don't sell. Aquí dice, ¿verdad? Ellos. Don't they yes, they don't. No, know. They don't. No venden. No, solo instalan. Perfect. Yeah. Perfect. Ok. So, now let's listen in this
Alexander Bonilla, please. Six. Okay. Do Oneida and Nelly install programs? Okay, do Oneida? Yes, they do. Yes, they install. Perfect. Okay, let's listen to maybe Beatriz can help us. 3 or 5. I'm not really teacher because just for 2 or 5 minutes I connect with the class. Okay, okay. Sorry. Thank you, no problem. Maybe Flor te acaba de conectar también. ¿Venías medio escuchando, Flor? Sí, iba medio escuchando, pero no alcancé a leer todo, pero... Yo te ayudo. Ok, elige una, 3 or 4. Do Ricardo and Max get money from sales? Ok, here we have. Vamos a ver la información. Yes, they. Do, vamos a ver. Aunque aquí dice don't. Okay. Ajá, entonces sería la respuesta que sería no. Thank you, Flor. Very nice. ¿Verdad? Entonces sí sabemos que aquí son preguntas cerradas, ¿verdad? Solo es yes or no. Y la 5 dice, do Ricardo and Max repair computers? Entonces tenemos acá, si ellos reparan computadoras, Ricardo y Max, actually they don't, ¿verdad? Solo se encarga de los otros movimientos de la empresa. Ok. Thank you. Ok. Nos movemos entonces. Y vamos con lo siguiente. Ok. In this case, we're going to start, mientras hacemos una retroalimentación de las preguntas y de las respuestas. Acá podemos ver video conference number 9, principiante 1. Vocabulary practice daily routines. Entonces vamos a practicar con el vocabulario y siempre las rutinas diarias. Para comenzar, tenemos esto. El vocabulario introductorio, que sería ways to say entiendo. Cuando quieren decir que ustedes, yo entiendo, ya capté, lo tengo, ¿verdad? O como nosotros los salvadoreños decimos, ya caí, ¿verdad? El famoso ya caí. Entonces acá tenemos I understand, I see, got it, gotcha. I understand, no es U, aquí es on. I understand, I see, got it, como si Gary, pero conté al final, ¿verdad? Got it, no got it, got it. Y aquí gotcha, ¿verdad? Que este es más informal, ¿verdad? I understand es yo entiendo, I see es como ya veo, got it es como lo tengo. Gotcha es como ya caí, ¿verdad? Ya caí en el 20. Okay, I'm going to call you one by one. Lo voy a llamar uno por uno para, ¿cómo se llama? Pasar lista, ¿ok? So be ready to say hi, hello. Comenzamos con Beatriz. Hi. Hi, present. I understand. You. Thank you. Very nice. Annie, your turn. Annie, ya me acuerdo que todavía estamos ahí con... Y fíjate, Nicky, yo creo que la primera clase también tuvimos dificultades con eso, ¿verdad? Con lo tuyo. ¿Verdad? O en la tercera clase, o 3 veces, no me acuerdo. Pero sí hemos tenido dificultades con respecto a eso, ¿verdad? Bueno, ya vamos a revisar. Pero ya te puse aquí. Diego no me contestó, ¿verdad? Entonces espero que pueda estar activo. Ok, ¿estás en casa, Diego? Yo. Ok, thank you. Very nice. Carmen, hi. Bueno, espero que me contesta para tomar la asistencia. Flor, yes, right, Flor.
Flor, creo que el internet de ella. Creo, pero ya la vamos a llamar de nuevo. Jessica, we don't have Jessica. Creo que no tenemos a Jessica todavía por acá. Vamos a ver. Enrique Chávez, yes, right? Present, I see. I see. Very nice, thank you. Frank, no tenemos a Frank. Okay, hello. Carla. Viene de camino. Got it. Thank you. Candy. Hello, teacher, I understand. Thank you very much. Bien. Flor, hi. I understand, teacher. Present. La habíamos perdido por un momento. Okay. Sí, es que mi internet, no sé, es conectada a mi Wi-Fi y solo está mi teléfono en la casa conectado y no sé. Comprendo. Todos pasamos por eso, créeme, ¿verdad? But thank you. Alexander Bonilla. I see, teacher. Thank you. Marlene. Present. I understand. Thank you, Marlene. Omar ya no se conectó. Sandy. Present. Gotcha. Gotcha, thank you. Tenemos a Alexander Ulloa, ¿verdad? Yes, teacher, I got it. Oh, Alexander, thank you. The first time that you connect, right? Primera vez que te conectas, ¿verdad? Yes. Ok, vaya, al final de la clase nos vamos a quedar. Te voy a explicar un par de puntos, ¿ok? Excellent. Thank you. Vamos a ver, tenemos Kevin Alexander Bonilla. Alexander Ulloa, ¿te parece si te llamamos Alex? No problem. Yes. Thank you, my friend. Es que ya tenemos un Enrique y otro Alexander. Entonces, contigo mejor si te decimos Alex, creo que sería. Pues, todavía. Okay. De acuerdo. Ok, thank you very much. Aquí entonces, para no confundirnos acá. En el nombre te pongo aquí Alex Ulloa. Okay, that sounds really good. Suena bastante bien. Thank you. Okay, let's move to this first activity. Tenemos esta primera actividad, que es speaking activity. When you were a kid, what did you want to be? Cuando eras niño o niña, ¿qué querías ser? So I need you to say this. Necesito que ustedes digan lo siguiente. ¿Qué sería, pues, más que todo esta frase y para que, digamos, que sea ya en tono de respuesta? When I was a kid, I wanted to be a, wanted. Este es un verbo en pasado. Algunos que dicen wanted y se vale también. Pero es wanted, ¿ok? I wanted to be a. Y dicen lo que ustedes querían ser, ¿ok? Que tenían que algunas profesiones, algunas ocupaciones. O si quieren ser superhéroes, pues ok, no problem. Pero vamos a comenzar con esta tanda. So we're going to start with Sandy. Okay, Sandy, tell us. Hello. Hello. When I was a kid, wanted, ahí está en rojo. A teacher. Wanted to be a teacher. Very nice. Vaya. ¿Y qué pasó? Oh, ahí estaba. Pronto. Ya no. Ah, okay. Thank you. Vamos con Marlene and then Alexander. Marlene. When I secretary. Ah, okay. Secretary, thank you. Very nice. Alexander and then we go with Candy. When I was a kid, I wanted to be a policeman. Nice. A policeman. Very nice. Candy, and then we go with Carla. When I was a kid, I wanted to be an engineer. Nice. Sounds really good. Okay, Carla, and then we go with Enrique.
When I was a kid, I wanted to be a flying attendant. Right? Very nice, a flight attendant. Very good. Thank you, Enrique. And then we go with Flor. Okay, creo que Enrique viene todavía ahí de camino, manejando, no problem. Flor, and then no. Carmen. Tranqui. Hola. Hola, yes. Hola. Yes. I'm ready. Okay, when I was a kid, I wanted to be a... Yeah. When I was a kid, I want to be a professional soccer player. Mm-hmm. Good. Score many goals and travel the world. Yes. Well, very nice. Always like related to sports. I like to play. Yeah. I like to play with my friends in the park. That's it. That's it. Okay. Thank you. Yeah. Very nice. Yeah, you had good times when you were a kid. Okay, we go with Flor and then Carmen. Teacher, how do you say biólogo marino? Biologist. Podría ser sea biologist. Mm-hmm. Okay. When I was a kid, I wanted to be a biologist. Mm-hmm. Sea biologist, que sea del mar. Very okay. Interesting. Very interesting, right? ¿Qué pasó pues todavía? No, me fui por los números. Ah, excelente. Thank you. Carmen and Beatriz. Good evening. Good evening. When I was child, I always dream that I want to be a doctor. I'm sorry, what? Doctor. Doctor. Ah, doctor. Doctora. Yes, doctora, okay, doctor. Imagínate, hubiéramos tenido consulta gratis. Lástima. Okay, thank ahora you, ya no, me da nervios las vacunas. Ay, Dios. Okay. Thank you for telling, Beatriz, and then we go with Alex, si está listo. Okay, Bea? Good evening. When good I was a kid, I wanted to be an astronaut, but oh, really? when I was a teenager, I had a clear idea to study. I wanted to be a English teacher. But mm-hmm. when I finish the school, I choose law. Okay. Another English teacher and astronaut. Well, really nice jobs. Thank you, Beatriz. And Alex, I don't know if you're ready. No sé si estás listo. Yes. Okay, please. Alex Ulloa, ¿verdad? Okay. Yes. When I was a kid, I wanted to be a chef. Okay, very nice, chef. Very different. Okay, ¿qué pasó, chef? No, nothing. Nada que ver. No. Okay, maybe you can be a chef at home. Okay. Okay, thank you very much. Here we have some other picture about some appearance. Adjectives for description. People who have pelo colocho are called curly hair. Curly hair. No sé si alguien de aquí es curly. Curly, no creo. Creo que no tanto, okay? But here we have wavy hair. Eso creo que sí. Wavy es ondulado, ya les había dicho, ¿verdad? Ondulado, okay? Y aquí tenemos dark hair. Fíjense que no aparece el cabello liso, pero el cabello liso se dice así. Straight hair.
straight hair, que es cabello liso totalmente. I don't know, but I can see that you have wavy hair. Creo que todos tienen cabello ondulado. Yes, sí, Flor, aunque tú, ese tratamiento, Flor. Ajá, ¿verdad? Wavy. También Candy, Beatriz, aunque es algo chinita. Yo sé que es wavy, ¿verdad, Beatriz? ¿O es liso? ¿O es straight? A little bit wavy. A little bit, es a little bit, of, a lot. Ok. Candy, Sandy, tu cabello también es wavy, ¿verdad? ¿O es straight? Es liso, straight. Straight. Straight, liso. Ok, nice. Thank you. Y el resto, Marlene, me acuerdo una que la veía así, era como wavy. Candy, ahí se le ven los colochos a Candy, ¿verdad? No. No, teacher, mi pelo es ah, liso. No es el, ¿cómo se llama? El audífono. Me hice. No, me hice trenza, entonces el pelo se me ha ondulado, pero en realidad mi pelo es liso. No aceptas, ¿verdad? Tu cabello, Candy. Vaya, pues está bien. Wavy. Bueno, entonces es straight. Esa es la palabra que hace falta aquí, ¿verdad? Con respecto a related to colors, de acuerdo con los colores, tenemos dark hair, fair hair, red hair. Aquí tenemos long hair, short hair. Eso puede haber una combinación. Porque podemos decir, por ejemplo, dark, long hair. Estamos diciendo el cabello que es oscuro, es largo, pero todavía falta si es ondulado. Mire, dark wavy long hair, ¿verdad? Entonces podemos decir diferentes tipos de adjetivos, ¿verdad? Y al final, con el cabello es bien místico, ¿verdad? Con respecto a eso. Tenemos acá. Vaya, aquí aparece mustache, es bigote. Pero beard es barba, creo que no aparece. Ah, como no, aquí está. Este señor con una nariz bien pequeña. Ah, pues este beard, ¿verdad? Beard es barba. Este mustache es bigote. Tenemos personas que tienen big mouth, pero no estamos diciendo que son chismosos, sino que big mouth es que hay gente que tiene boca grande, ¿verdad? Tenemos bald, las personas que no tienen cabello. Ponytail es lo que es, así se le ve a Candy, pero dice que tiene trenzas, pero igual. Ponytail es la cola, así se le llama. Tenemos pigtails, ¿verdad? Que son las que a las niñas se les hace. Gray hair es el cabello así ya grisito, ok, casi como el mío. Ok, here we have some others. Big ears. Hay gente que tiene orejas grandes. Se les nota bastante. A veces hay mujeres que se les sale todavía del cabello. Así es. So they are, ¿verdad? Big ears. Son características, ¿verdad? Características. Tenemos small nose. People who have a nose very, very tiny. Hay gente que tiene nariz pequeña. Freckles. Freckles es las, ¿cómo se llama? Pecas, son las pecas, freckles. Glasses, I don't know how many of you, a ver si me levantan el pulgar arriba, ¿quién usa glasses? ¿Quién utiliza lentes? Sí sé que utiliza Annie, ¿verdad? Flor, que por maliciosa no se los pone. Vamos a ver, Candy, creo que sí, I don't know. Beatriz. No, no glasses. No, teacher, yo no. Okay, very nice. Carmen, ya le he visto glasses, creo. Right. Mm-hmm. Yes. Me parece que sí. Ah, Frank. Frank es otro que utiliza glasses. Okay. So, here we have big teeth. Dientes grandes. ¿Verdad? Vamos a ver qué más. Con respecto al cuerpo. The body. Fat, ya sabemos que alguien que es obeso, ¿verdad? Pero si queremos decir que alguien es llenito de amor, le decimos chubby, alguien rellenito, ¿verdad? Chubby, como decir chove, pero con un chubby. De hecho, tengo un primo que le decimos chove y es chubby. Ok.
Slim, delgado. Thin es lo que nosotros decimos seco, peche, o sea, una persona bastante delgada. Tall, alto, short, que es pequeño, ¿verdad? Y tenemos old, tenemos middle age. Una persona de middle age es una persona arriba de 35, 40, que una persona ya un adulto maduro, digamos, young, joven. Beautiful, ugly, handsome, ¿verdad? Aquí tenemos handsome es para guapo, para hombre. Pretty es para mujer. Beautiful normalmente es para mujer. Pero también le pueden decir beautiful a un hombre y háganlo feliz, ¿ok? So, ugly es feo, fea, eso es universal, ¿ok? We already know different words how to describe people. Sabemos cómo describir a las personas, ¿ok? Bien, continuamos con... Oh, let me see, what do we have here? Yeah. Vaya, ya vimos, ya tenemos esto, está bastante fácil, ¿verdad? Lo de las preguntas solo lleva do al inicio. Así que aquí tenemos, here we have some sense, well, words, tenemos palabras. We have to create questions, tenemos que crear preguntas basándonos en esto, ¿ok? So, ya saben que hace falta, démosle una revisada acá. ¿Ok? So, voy a hacer la última. No como los profesores de matemática que hacen el primer ejercicio, yo hago el último. Ok, entonces tenemos acá. Milena en Pablo Design Logo. Puedo decir Do Milena en Pablo, pero como son dos personas, entonces puedo decir esto. Do they design the logo? O pueden decir logo en general. La respuesta es yes, they, ya sabemos el auxiliar mágico. Do. ¿Ok? Si fuese negativo, sería no, they don't. ¿Ok? So let's listen to some of you. Tenemos a Sandy, siempre dispuesta a colaborarnos, que siempre tiene la respuesta para toda la vida. Vamos, Sandy, tú puedes. Then we go with Candy. Number one. Okay, one. Do you work? I'm sorry, company? Could you repeat, please? ¿Podría repetir, please? I'm sorry. Do you work the company? Work in. Company. Trabaja en la compañía. ¿Cómo le estás preguntando a alguien? ¿Qué te diría esa persona? Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Sí, le preguntas a alguien, tú trabajas en esa compañía, ¿verdad? Yes, I do. Thank you, Sandy. Very well done. Candy, and then we go with Flor. Number two. Okay. Do they check the product? Mm-hmm. Thank you. And the answer is no, I don't. ¿De quién estamos hablando? Bueno, se ve como que estamos chambreando, ¿verdad? Pero no, ¿de quién estamos hablando en esta oración? No, they don't. Yes. Thank you. Ya ves quién dice. Busquen en su corazón y ahí está la respuesta. Flor, and then we go with Carmen. Do we listen to customers? To the customer. Mm-hmm. Okay. Do we listen to the customer? Yes, we do. Sí, yes, we do. Thank you. Algo complicado esto, pero... Yes, we do. Okay. Carmen, can you help us with number four, please? Do I buy new material? Material. Mm-hmm. Material. Yes. I do. No, I don't. No, I don't. Carmen,
Casi así estuviste, casi, Carmen. Muy bien, solo el don't era. Ay, muy bien. Entonces, cuando veamos esta palabra, material, acuérdense de la canción de Madonna. Material Girl, una canción bastante conocida de Madonna cuando era joven. Material Girl, muy buena. Ok, so we have all the answers, ya tenemos todas las respuestas. Thank you for your collaboration. Estamos bastante bien entonces avanzando y vamos a iniciar con the second speaking activity that it is a presentation about 35 seconds. Tenemos la actividad de speaking número 2 y aquí pues vamos a hablar durante 35 segundos, 34 les valgo, pero bueno, 35 seconds. We have volunteers, voluntarios, para que no sientan que los estoy... Right. Sandy, ok, Sandy, always available, siempre dispuesta a participar, ok, Sandy, solo dame un Good evening. Good evening. Dame un okay. Segundito, ok. Ok, Sandy, showtime. ¿Tú dices cuándo? Good evening. My name is Sandy. My last name is Spice. I'm 27 years old. I am a monitor analyst at Banco Promerica. In my work, I analyze and report behaviors related to money laundering, the UIF. And I am studying international business at UTEC, and I finished my career this year. In my free time, I like to work in my garden, watch horror movies, watch videos on YouTube, and enjoy my family and my cats. I really like to read. My favorite writers are Stephen King, Arthur Conan Doyle, and Pablo Coelho. My favorite book is Veronica Decides to Die by Pablo Coelho. The last book I read was Miracle Morning by Hal Elrond. I hope to start reading books in English. I like music in English. The first song I learned to sing in English was You Are My Sunshine, which is a lullaby, but I like it a lot. Thank wow. You. Okay. 2 minutes and 3 seconds, Sandy. Very good presentation. You have prepared a lot. And I like all the information that you mentioned, especially you are finishing your major this year, right? So you're going to finish the university this year, right? Congratulations, felicidades. Yes, I guess you are very excited. Estás emocionada. Okay, yes, that's a big achievement. Gran logro. Okay, congratulations. Thank you. Very good pronunciation. Me gustó la M, como decía, my name, last name, and all those things. So thank you for your participation. Nice.
Okay, we go now with Marlene, and I don't know if we have others. Tenemos otros voluntarios. Si no, iríamos en otro orden. Verso. Oh. Let me see. No volunteers. Okay. Maybe Marlene, are you ready to participate? Okay. If Marlene is not ready, Alexander, Bonilla, what about you? Ready? Okay. Si no, vamos con, let me check, Candy. Todos están oyendo la presentación. ¿Qué me pasa? ¿O la están haciendo en este momento? Candy, ¿cuál voy yo? Good evening. My first name is Candy and my last name is Natalia. I am Akashur. I live in Antiquistaya. I am from El Salvador, and my favorite food is pizza, and my favorite sport is basketball, and my favorite music is pop. My favorite book is I don't forget that name. Se me olvidó, teacher. Por Dios. Lo escribí. Pero aparte también. Very nice. 48 seconds, 48 okay. segundos. Bien, Candy. Te superaste porque la vez pasada me dijiste 22. So, pero no he terminado, teacher. Ok, continúe. Se me olvidó el nombre del libro. Porque se no lo había notado. Bueno, bueno, pues no te felicito. Continúa, después te felicito. Come on. And my favorite band is One Direction. And my favorite animal is dog. And I like the swing and the temple. My family. I watch TV. I love the watch the series or movies. I love the hobby. Finished. Okay, very good. 1:24. Mira. Very good. Excelente. Hiciste muchos más segundos que la vez pasada. Imagínate, la vez pasada solo hiciste 22 segundos y miras a dónde llegaste ahora. En very good pronunciation, se te escucha con más seguridad. Solo que me estabas inventando algo ahí que no te acordabas del nombre de no sé qué. Nos quedamos ahí pendientes, pero muy bien. Ok, and we go now with Carla. I don't know if you're ready or you're moving still. ¿Todavía vas de camino, Carla? Sí, voy de camino, solo que ya no voy manejando yo. Tú me dices, sí, después entonces sigues, no hay problema. Unos segundos más, sí, por favor. Okay, no problem, Carla. Thank you. Gracias. Okay, here we have Frank. Hello, Frank, good evening. Hello, everybody. Nice. My name is Francisco Pleites. I work in ProMedica Bank. My favorite animal is dog. My favorite food is pizza. I am 34 years old. Tomorrow I will be 25 years old. Nice. I'm old. Come on, no.
I like music, rock, and balada. I like a movie is Back to the Future, and where my hobby is network analysis, and hasta ahí. Perdón. Okay, very good. Well done. 1 minute and 25 seconds. Very good done, Frank. Imagínate la vez pasada 32 segundos. And now 1 minute and 25. No es necesario que todos me digan el minuto o dos, lo que sea. No, es que superen la marca anterior. That's the point of this activity. And you did a lot of information. Algo bien curioso que me parece es que le estaba comentando, you were saying that tomorrow is your birthday, right, Frank? So your birthday is on Valentine's Day, el 14 de febrero, cumplís años. Es correcto. Ok, tienes que pedir dos regalos, ok, remember to ask for two presents. No se vale del mismo, ok. Sí. Yes. Primera persona que conozco que cumple años el 14 de febrero. Primera persona de todo. Ok. Nice. Ok, and maybe we're going to listen to Flor. Y vamos con otra actividad. Ok, Florcita. Let's go. Ok, hi. Good evening, everyone. My name is Flor Ramos. I live in Lourdes. I work in San Salvador to... Bank, ProAmerica Bank. My occupation is executive of sales. And my hobbies, I like to go to the park. I love to dance, but I prefer to dance salsa. My favorite food is the seafood. I have a son. He is 7 years old. How do you say, teacher, en primer grado? He is on first grade. On first grade. He is on first grade? Okay. Only that. Okay, very nice. Good. 1 minute and 12 seconds, Flor. Very good. Very interesting that your son is in a very interesting age. Tu hijo está en una edad muy interesante. Yes. He's learning a lot. Está aprendiendo mucho, mucho. Okay, so yes. Pay attention to that. Hay que poner bastante atención. Thank you. Congratulations for very good pronunciation. Thank you. Fue muy fluido, ¿ok? Me gusta que todos lo están haciendo más fluido, o sea, ya le voy creyendo, mira. Ya le voy creyendo a todos, ya se escucha más natural, más relax, ¿ok? And that's the point of this. Thank you, thank you, thank you. Bien, nos vamos a lo siguiente. Súper importante este tema, que se llaman English Silent Letters. English silent letters. Letters significa cartas, pero también significa letras. Letras, letters. Letras, letters. Entonces, este es un ejemplo. This is just an example of how English works. ¿Cómo funciona el inglés? The letters in red, las letras que están en rojo, son las que son silenciosas. No se pronuncian. Están ahí existiendo y molestándonos y confundiéndonos, pero no se pronuncian. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo claro. Se escribe muscle, pero se pronuncia muscle. Muscle.
Ya les digo cómo. Give me a second. Es como muscle. Entonces, el punto más allá de que la O está haciendo el sonido de la U, no es tan importante como la C. Debería ser Moscow. Esa es la lógica, Moscow, pero se pronuncia muscle. ¿Verdad? Curioso. Tenemos la otra palabra aquí. Se pronuncia como en español, echo, aunque se escriba hecho, ¿verdad? Pero es echo, echo, ok. Y así sucesivamente. Vamos a ver varios ejemplos ahorita, ok. Tenemos, por ejemplo, acá. Se lo quiero revisar. Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Se dice crumb, dumb, bomb, o sea, bomba, no se dice bomb. Es bomb. Sí, la B, bomb. Ok. Tenemos también aquí climb, no se dice climb, es climb. Para decir plomero, se parece a español. Se dice plomer. Fíjense bien, aunque diga plumber, aquí se dice plumber, como plomero, plumber. Aquí tenemos scissors, science, science. Ok, muscle, ya les había dicho. Con H tenemos echo, honest. Y tenemos hour, hour, hour. Esta palabra que la vamos a utilizar en una conversación en un momento, se dice Wednesday. Wednesday, no, Wednesday, no. Wednesday, Wednesday. Acostumbrémonos a eso que es la palabra. In my point of view, that's the most difficult word related to days of the week. En los días de la semana es la más difícil para mí. Ok. Considero eso y veo que a mucha gente le cuesta, nos ha costado Wednesday, ¿ok? Tenemos la siguiente que es handsome. Tenemos también grandson. Miren aquí, esta palabra casualmente significa caballero, pero caballero como de esos que andan con armadura, ¿verdad? Pero se pronuncia como decir noche en inglés, night, sin la K. No dicen k-night, k-night, no. Es night, night, ¿verdad? Si queremos decir caballero nocturno, decimos night, night. Curioso, ¿verdad? Eso sí es algo raro, night, night, caballero nocturno, pero igual. Luego tenemos la palabra know, ¿verdad? Fíjense bien, la palabra know significa saber, pero solo la palabra esa es now, ahora, now. No, now. Luego tenemos este cuchillo que es knife. Y las otras palabras que tenemos acá. Sign, design, foreign, foreign, Benin, align, thing. Pero es bien extraño, ¿verdad? Sign, design, foreign, Benin, align, thing. Más allá de que nos aprendamos todas estas palabras, es para que nosotros tengamos una idea de que hay letras que no se pronuncian en inglés. Ese es el punto de este tema. ¿Ok? Let's check. Vamos a revisar. Seguimos con la clase porque sí tenemos un poquito de. Tenemos otras actividades por acá. Y vamos a trabajar ahorita days of the week. Vamos a trabajar los días de la semana. Check. Una conversación. Vamos a la parte 1 de la conversation.
Démosle una revisada a esto. Conversation 1 y conversation 2. Tenemos acá, tenemos en conversation one, tenemos y dice, what days, no me vayan a decir days, por favor, es days. What days do you work? Work, con K al final. Y le dice, I work Monday. Antes que nada, le puedo escribir los días de la semana acá, no vaya a ser que nos confundamos. En la vida nos confundimos mucho. Ok. Esos son los días de la semana. Todos van a terminar en day. Day. Monday. Tuesday. Wednesday. Como se los acabo de decir. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Yo sé que hay cierta dificultad entre Tuesday y Thursday. Tuesday, martes, Thursday, como de los Avengers, los Vengadores, Thursday, okay? So that's the point of these words. Vamos con lo siguiente. ¿Qué días trabajas? Ah, yo trabajo lunes, martes, jueves y viernes. No trabajo miércoles. Wow, es una buena agenda. Sí, pero a veces trabajo el sábado. ¿Qué hay de ti? Yo trabajo de lunes a viernes. ¡Qué bien! Tienes fines de semana libre. Weekends off es fines de semana libres. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Sí, yo nunca trabajo el sábado o el domingo. Entonces sería así. What days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. ¡Wow! That is a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekends off. Weekends off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Y tenemos la conversación 2 que dice, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el sábado. Oh, tengo un juego el sábado. Eso está muy mal. Yo estoy libre el domingo. Lo siento, el domingo estoy ocupado. Sería, when is the party? O pueden decir party. The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I'm busy. Sunday como un sorbete que hay en la nevería. Sunday, ¿ok? Busy es busy, busy. Okay, we're going to have practice. Francisco, Frank, ¿cree que me puede ayudar con la screenshot, si no es molestia? Y mientras Frank nos ayuda, Annie, ¿cómo estás con tu micrófono? Lástima, Annie, no te podemos escuchar nada. Y no tienes de casualidad otro dispositivo, otro celular o tablet para conectarte. Intentaste quitarle los audífonos. Ni nada. Entonces, debe ser la computadora, Ani. Debe haber algo ahí, entonces, con respecto a eso. Porque si tuvieras celular o una tablet o algo más para que te conectes. Sí, Ani, please. Con el celular sería. Thank you. Thank you, gracias. Ok, mientras revisamos ahí, vean la conversación.
para que tengan una mayor idea de cómo, pues, trabajar la parte de la conversation, ¿ok? Voy a organizar ahorita los equipos. Así que necesito que le haga una revisada de la conversación mientras tanto. Jessica, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Ya en casa? Sí, ya. Ok. Thank you. Ok. Necesito que le den aceptar la solicitud y lo veo en un momento. Ok.
Teacher. Sí. Me están puteando, coach. No sé para qué. Hola, Alexander. ¿Tienes una duda? Hello. Sí, me sacó del grupo. Estaba en Ahorita el grupo 5 con Diego. Te envío nuevamente. Acepta la solicitud, please. Mándemela, please. Ahorita. Me avisas si te llega. Que ya te la envié.
Welcome back, my friends. Okay, let's listen to some of you. Vamos a ver si tenemos algún equipo voluntario. Conversation 1 or conversation 2. Y Beatriz, la del cabello medio ondulado. Okay, Beatriz, tell us. ¿Quién fue tu compañero? ¿A quién vas a vacunar? My classmate was Flor. Ah, but Flor is happy to participate, teacher. No, Flor is jumping. Está saltando esta mujer. Yeah. She wants to participate all the time. Yes, she is always willing to participate. Okay, conversation 1 or 2. Number 1. Sí, Flor quiere la 2, pero démosle la 1, okay. 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 What days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, this is a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you, Bea? I work Monday to Friday. Nice, you have a weekend off? Yes, I never work on Saturday or Sunday. Thank you. Very good pronunciation. Qué fluido, lo practicaron bastante. Oh, ya estaban bien familiarizadas con las palabras también. Okay. Thank you, my friends. Vamos con conversation 2. ¿Algún buen samaritano o samaritana? Mm-hmm. Tengo varias opciones. De hecho, aquí en el menú. But if not, we're going to listen to Frank. Could you help us, please, with conversation number 2? Your classmate is... ¿Quién fue tu compañero de clase? Jessica. Jessica, Yeka, are you there? ¿Está por ahí? Yes. Te invocamos, okay. Conversation 2, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. When is the party? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Thank you. Solo que sería bad. That's too bad. Hasta triste se ha escuchado. Bien, tipo actores de Televisa. Thank you. Good. Buen acento. Ok. Now let's move to. Seguimos con las presentaciones porque ya solo nos quedan 30 minutos de clase. And remember that after this we have some other activities. Tenemos otras actividades. Maybe we can have the participation of. Who else? Maybe Carmen. Ready for your participation? Yes, Carmen. Okay. Y luego vamos con Beatriz. Okay. Hello. Go. Hello. My name is Carmen. I am 41 years old. I work in ProMerica Pan. My favorite movie is Titanic. And my favorite food is pizza and tacos. And my favorite drink is pink lemonade. And my hobby is dancing. And I like dogs. I like reading. And I love the beach. Mm-hmm. Very nice, thank you. 50 segundos, very good. Hiciste 22 la vez pasada, Carmen. Mira cómo estás avanzando, thank you. Very interesting information. Beatriz, and then we go with Diego. Bea, no has pasado, ¿verdad? Ok, creo que no tenemos a Bea por acá. Carla, yes, ready?
Yes, teacher. Please go ahead. My name is Carla. My last name is Colato. I am 30 years old. I work in Banco Promerica and in San Miguel. My occupation is service agent. My favorite color is red. My favorite movie is The Pursuit of Happiness. My favorite food is pasta. My single favorite is my favorite singer is Miley Cyrus. My favorite play is the swing. I like dancing. Very good, Carla. Okay. 47. Thank you. Y la vez pasada dijiste 23. I'm very fluent. Bastante fluido. Thank you. What about Diego? And then we go with Alexander. Hi, teacher. Hello. Okay. Hi, my name is Diego Rodriguez. I am 22 years old. I sell the sales team. I work in Promerica Bank. When I was a kid, I wanted to be a pilot because I like to see different country. No estoy muy preparado, tío. Okay, thank you. Okay. Tenemos 30 segundos. Thank you. Very good, Diego. And we go with Alexander. Bonilla, ready? Hi, good evening. My name is Alexander. My last name is Bonilla. I am 27 years old. My occupation is documentary auxiliary. I work at Promerica Van. My favorite food is Mexican food. And my favorite drink is soda. And my hobby is dancing. And my dreams, sueños, mi sueño es dreams, ¿verdad? Sí, my dream. Yes. Yes. My dreams is travel the world because very, very interesting. Yeah. That's it. Thank you, my friend. 1 minute. Un minuto. A 21 segundos. Yeah, big difference. Thank you, Alexander. Okay, nos salió bailarín este Alexander. And let me see. Bea, are you ready? Bueno, creo que todavía no está available, no está disponible. Continuamos con ciertas oraciones. Vamos a ver si podemos ordenarlas. Aquí dice unscramble the sentences. Here you have sentence number 1, 2, 3, and 4. Check a look at this, démosle una revisada y me dicen si hay alguna que les hace sentido para que podamos ordenarlas. Nos quedan 26 minutos de clase, ¿ok? We're about to finish, ya casi terminamos. Ok, check a look, denle una revisada y luego me dicen. Okay, volunteers for this, voluntarios.
Okay, Enrique, tell me. Lo voy a intentar. Okay. No se me ha dado bien esto, pero creería yo que puede ser number one. He does. No sé si de ahí empezamos mal, pero he does. Okay. He does dry every day. His to job. Sí, muy bien. Solo que aquí se dice doesn't. Ah, perdón, doesn't. Pero está bien así. Está bien, no. Sería así. He doesn't dry doesn't to his job every okay. day. Él no conduce a su trabajo todos los días. He doesn't drive to his job every day. Thank you. Okay. Well done. Okay, Beatriz, right? And then Flor. Yes. Please. Number three. Mm-hmm. Carlos doesn't send reports on Fridays. Okay. Carlos doesn't send reports on Fridays. Se la ganaron. Pobrecita Flor. I'm so sorry. Thank you, Bea. Qué malvada. Okay. Number two or four, Flor. Intentemos. Si no, te ayudamos. Okay, I try. Three. What is arranges? I don't remember that. Arranges es arreglar o acordar. She arranges. Yeah. She arranges every. ¿El qué acuerda ella? ¿Qué arregla? Meetings. Yes. She arranges every week. Yes, perfect. She arranges meetings every week. Okay, volunteers for number two. Voluntarios para el número dos. Sandy, maybe. Number two. Yes. Brenda make phone calls during the week. Yes, Brenda, yeah, makes phone calls during the week. Very good, Sandy. Ya la tenía bien elaborada. Thank you. Well done. Y vamos a esta explicación. Vaya, ya vimos cómo hacer preguntas con you, we, they, I. Pero ahora vamos nuevamente con las terceras personas. Las terceras personas son he, she, it. ¿Verdad? Las terceras personas son las que arruinan las relaciones. Así que, ojo. Entonces, ¿cómo tenemos he, she, it acá? Ya sabemos que cuando estamos en positivo o afirmativo, al verbo le agregamos s, es sucesivamente. Para el negativo utilizamos doesn't. Pero en este caso vamos a utilizar para pregunta does. Prácticamente does es como que dijésemos doesn't, pero sin el not. ¿Qué es eso? Es el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Do o does. Ese auxiliar nos ayuda a hacer preguntas. No es que tenga un significado en sí, sino que modifica la oración y le da sentido. Ahora, es como que si fuera igual una oración en afirmativo. Solo que aquí el verbo no se le va a agregar S, ¿verdad? Le agregamos does y esta es la pregunta. Miren, does she ask for assistance? Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Que es, dice, does she ask for assistance? Ella pide ayuda, pide asistencia. Y contestamos con yes, she does, no, she doesn't. La número dos dice, does he drive the truck on the weekend? Si conduce el camión los fines de semana. Y aquí contestamos con he, porque aquí estamos preguntando con he. Does Elena make phone calls? Yes, she does. En lugar de she, podemos poner Elena. Yes, Elena does. Pero como Elena se puede ser reemplazado por she, no hay problema.
Does our company check the policies? Si nuestra compañía revisa las políticas. Entonces, como es una cosa, es compañía, puede ser reemplazada por la palabra it. Aquí vamos a utilizar does para afirmativo, doesn't para negativo. Bien. Vamos a intentar hacer las preguntas basándonos en las respuestas que veamos acá. ¿Ok? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Yes, she does. She sends many emails to the customers. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Gila 4. Yes, he does. Eric keeps tracks on the cells. Démosle una revisada y veamos cómo podemos crear preguntas basándonos en las respuestas. Ok, tenemos aquí la primera voluntaria, valiente. Ok, Flor. 1, 2, 3, and 4. Two. Number two. Does she send many emails to customers? Yes. Esa es la pregunta. Y la respuesta es yes, she does. ¿Verdad? Así es. Thank you very much. Bien hecho, Flor. Thank you. Ok. Any otro? Alexander, come on, my friend. Does he fixes the AC on Friday? Muy bien. Solo que en lugar de fix, solo va el verbo fix. The fix. Puede ser on Friday o simplemente does he fix the AC? AC is air conditioner, aire acondicionado. Very well done. Bien hecho, Alexander. 3 and 4. Ani, todavía no hay audio, ¿verdad, Ani? Lo siento, Ani. Estamos incomunicados. Mañana esperamos, ¿ok? Carla, ¿ok, Carly? Number three. Yeah. Does she clean? Clean the fifth floor only. Sí. Puede ser así o así. Does she clean the first floor? Thank you. Okay. In four. Okay, number four. Frank, please. Lewis, Eric keeps track on the cell. Yes. Yes. Thank you. Aquí está. Entonces, ya tenemos una idea bien, bien clara de cómo hacer preguntas en terceras personas, siempre en presente. Thank you very much. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a revisar otro ejercicio. Y aquí vamos a unscramble the sentences, pero en este caso son preguntas en tercera persona, ¿verdad? Todas comienzan con does. Todas comienzan con das. Dame una revisada y ahí me comentan los voluntarios.
Okay, volunteers. Vamos a ver los voluntarios. Ah, ya tenían lista, vaya, ya tenían bien clara ahí. Okay. Let's check. Entonces vamos con Frank y luego Sandy. Okay, number three. Okay. No, number four, perdón. Number four. Sí. Who is she a new supervise the product? Okay. Does she supervise the new product? Perfect. Does she supervise the new product? Very well. Thank you, Frank. Vamos con Sandy y luego Alexander y de Diego. Okay, number five. Yeah. What does she do on Friday? Perfect. What does she do on Fridays? Thank you. Alexander and Diego. Okay, Alexander. Does Jimmy work on Sunday? Perfect. Easy. Thank you. Diego, please, two or three. Teacher era la primera. Ya me la quitaron. Mira si estará, si se puede con otro. Ok, vamos a ver si vamos con Candy, que no me ha dicho ninguna, Candy. Es que estoy calladita. Pues sí, ya vi que muy callada está. Number two. Ok. Does Anna study English at INSAFOR? Perfect, ya ves. Ya ves. Thank you. And vamos a ver si podemos con acá, Alexander Bonilla, ya me dijiste una. Sí, ¿verdad? Sí, ya me dijiste una. Ah, pues vamos con Jessica. Tal vez se anime con la number three. Okay. Does he check the mails in the morning? Yes, does he check the mails in the morning? Sí, está fácil, ya ven. Van, ya manejan bien este tema. Ok, I like to hear that. Así que vamos a hacer algo. Vamos a seguir con la de la presentation. Pero mientras hacemos lo de la presentation, voy a necesitar que los demás me escriban una pregunta en tercera persona aquí en el chat, ¿ok? ¿Verdad? Siempre con el does. Por ejemplo, does she study in the park? Un ejemplo, algo así, ¿verdad? Puede ser cualquier verbo. Puede ser play, puede ser dance, puede ser work, ¿verdad? Así como ustedes ya saben hacer preguntas, pero siempre debe ser con he, con she o con it. ¿Ok? Así que comenzamos a escribir las preguntas aquí en el chat. Mientras, tómense su tiempo. Mientras seguimos con lo de la presentation, que en este caso sería Beatriz. ¿Ok, Bea? Y después vamos con Enrique. ¿Ok, Bea? Are you ready? Bea. Ok. Creo que tiene un internet inestable. Enrique, ¿cómo estás? Ready? Fine, ready, yeah. Ok, please. Ok. My name is Enrique. My last name is Lopez. I am 27 years old. I like to exercise in the gym. I like to listen to music and traffic on the way to work or my house. I like to see the planes and always wanted to be a pilot to feel that emotion.
Yeah, my favorite colors is blue. I don't have favorite music. I work as an acting executive at ProAmerica Bank. I am lover of Mexican food. The three of you, I like in the bear and Sunday in the beach. that's it. Okay, thank you, my friend. Very good. 1 minute and 10 seconds. 1 minuto y 10 segundos. Bien hablados. Thank you very much. Very good pronunciation. A ver si estamos con Jessica. Y después vamos con Marlene. Jessica, are you ready? Yes. Please. Good evening. My name is Jessica. My last name is Tiliano. My nickname is Yeka or Jess. I am 28 years old. I live in Santa Ana. I live with my parents and my brother. My mother name is Cristina. My father name is Ricardo and my brother name is Christian. I work in ProAmerica Bank. My occupation is cashier. I get customer service. I am hardworking. I am patient. I am organized. My email is hecatilly94@gmail.com. I go to the gym every day after work. My favorite day of the week is Sunday. On Sunday, I go to the shore in the morning. In the afternoon, I sleep. Excellent. I like your routine. Me gusta tu rutina. Thank you. 1 minute and 13 seconds. 1:13. Bien, Jess. I like it. Me gustó bastante. Thank you. Bien. Marlene, are you ready? Yes, sí, sir. Y si se puede después, pues, Alex Ulloa, si puede. Un gusto. Ok, Marlene. Yes. Ok, Marlene. My name is Marlene. I am 51 years old. I work at ProAmerica. I like to travel. I like... My favorite music is... My favorite food. I like to work. Preferably with my song. I like to work with traveling. So. Okay. Hola, no te escuchamos, Marlene. Hay problemas con el inter y se me está cayendo a cada ratito. No te preocupes. Escucho algo a veces. No te preocupes, ya me pasó. Pero thank you, ya vamos a ver si después intentamos, ¿ok, Marlene? But thank you, you were very good, iba bastante bien. Creo que últimamente el internet está como un tanto inestable. Con los datos y con Wi-Fi en algunos casos, pero thank you. Vamos a continuar después. Alex Ulloa, ya para ir finalizando. Yes. Please. My name is Alex. I work at the ProAmerica Bank. I have two beautiful daughters. Their names are Elena and Daniela. They are my life. I like to play football on weekends. And I love to watch the Champions League. I would like to go to Caifanes concert. Yeah, me too. Okay. Okay, thank you, my friend. 24 seconds, bien hecho. 24 segundos, primera vez que estás con nosotros y lo hiciste bastante bien. Very well done. Bien, vamos a finalizar este... con dos cosas. Primero, tenemos acá months of the year, los meses del año, months of the year, las
Los primeros son los que son un poquito complicados, porque aquí tenemos January, January, February, March, fácil de pronunciar, April, no necesariamente con O, April, sino que es April, April, May, como la tía May, Spider-Man, June, July, August, y aquí vienen los fáciles. September, October, November, y aquí casualmente. Casualmente es December. December, no December. Aquí hay un. Normalmente se comete ese error. December. Repito. January, February, March. Como la esposa de Homero Simpson. No se escribe así, pero así se escucha. April, May, como la tía May. June, July, August, September, October, November, December. Muy bien. Vamos a dar una repasada de estos el día de mañana. Quiero ver las preguntas que tenemos acá. Flor, does she sing in the bathroom? Bien. Solo que aquí sería al revés. La G va. Quiero ver. Ah, no, así es, así es, así es. Perdón. La otra es firmar. Canta en el baño. Ok. De Francisco Frank dice: Does he run in the gym? Yes. Jessica, does she clean the house? Yes. Alexander Bonilla dice: Does he play in the park every day? Ok. Annie dice: Does she dance in the party? Ok. Alex dice: Does he cook in the house? Solo que sería cook, sin el ing. Cook, no cooking, cook. Diego, does she feel good? Yes. Candy, does she drink soda? Okay. Carmen, does she work Saturday? Mm-hmm. Solo sería on Saturday. Muy buenas preguntas. Thank you, my friends. Buenas preguntas, okay. I'm going to check the attendance list. Paso la lista de asistencia y nos retiramos. Solo me quedo con Alex Ulloa, okay. So, vamos a ver. Alex, hello. Solo tienes que decir present o goodbye. Present. Thank you. Bea. Present. Annie, estás ahí. No te escuchamos, pero sé que estás ahí. Thank you. Diego. Present. Okay. Carmen. Present. Flor. Present and goodbye. Okay. Thank you. Jess. Jessica. Present. Okay. Enrique. Frank. Present. Thank you. Present. Carla. Thank Sorry, you. Teacher. Present. No problem. Carla. Present, teacher. Thank you, Candy. Okay. Present, teacher. Thank you, Alexander. Present. Okay, todavía no se desconecten. Quiero comentarles algo. Marlene, sé que estás por ahí. Sandy. Present. Okay, thank you. Okay, no sé quién se desconectó, pero el día de mañana deben de haber finalizado el... Sí, Ani, ya te puse acá, pero no te preocupes, ya te puse acá con asistencia. Deben de haber finalizado la unidad 2 y el midterm, el examen de medio curso. Por favor, please, please, tienen ahora o mañana para hacerlo, ¿verdad? Así que voy a estar pendiente ahí con sus notas. Que cualquier cosa me preguntan, voy a estar ahí pendiente. Ok, my friends. Solo me quedo con Alex. El resto, see you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye. Bye, bye. Ok, Alex. Comentarte que habías tenido problemas. Bueno, preguntarte. Sí, sí, le había comentado ahí a la chica, tu compañera, y a la chica de recursos humanos que había tenido enferma a las niñas y mis cuatro ojos se me habían arruinado, así es que... Ah, comprendo. Vaya, Alex, qué bueno que nos acompañas, ¿verdad? Gracias por estar pendiente y espero que ya estés mejor en todas las situaciones que se te acumularon, ¿verdad? Ahí.
comentarte que con respecto a las notas y a las tareas, te puedes poner al día, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. No sé si ya tuviste acceso a la plataforma. No, todavía no, todavía no. Vaya, vaya. La plataforma consiste en que debes de ingresar y después de cada clase, si gustas, puedes, yo lo que les recomiendo, que después de cada clase hacer la tarea. La tarea consiste en 5 preguntas de opción múltiple. Te ingresas, contestan las 5 preguntas, le das a enviar y ya estuvo una tarea. Acumuladas ya se hacen 25 preguntas. Serían de una unidad. Ahorita vamos por la segunda unidad. Entonces serían, ¿qué? Casi 50 preguntas, pero se contestan rápido porque son de opción múltiple, ¿verdad? La nota mínima es 8. La ventaja de esta plataforma es que si tú fallas, puedes volverla a hacer y la nota, obviamente, si contestas bien, te mejora la nota, ¿verdad? Puedes hacerla muchas veces si gustas. Algo curioso es que, aparte, no curioso, sino que algo importante, perdón, es que está la unidad 1, la unidad 2 y luego tenemos un examen de medio curso, ¿verdad? Okay. Así que para que le des una revisada ahora en la noche, sino mañana también porque tengo que pasar notas. Eso es lo primero, Alex. Y lo otro es que INSAFOR siempre pide el 80% de asistencia. Así que lo ideal, bueno, ya hablaste con ese tema con la compañera, ¿verdad? Correcto. Sí, te dijo que ya no tenés que faltar, ¿verdad? Tenés que estar completamente conectado. Aquí tú me puedes, cuando yo paso lista, tú puedes pasar, puedes decir present y todo eso, pero lo que te cuenta bastante también son los minutos de conexión que Zoom te los va agregando. Hace un total, ¿verdad? De sumatoria y allí pues ahí aparece cierto, debes de cumplir, ¿verdad? Entonces estás exactamente como dicen, al ras, ¿verdad? Para que no faltes y que puedas, ¿verdad? Finalizar. El curso. Okay, entonces, siempre y cuando cumplas con las condiciones que te dicen, ¿verdad? Los minutos de conectividad, lo de la plataforma. Y noto que sí tienes cierta fluidez para el inglés, ¿verdad? Así que no tienes mayor dificultad, ¿verdad? Bueno, ya has tenido cursos. Asististe a cursos anteriormente. Sí, anteriormente, sí. Correcto. Entonces, ese es el nivel básico. Es lo más práctico, pero siempre yo dejo actividades de speaking, si te das cuenta. No sé, ¿estás en el grupo de WhatsApp? No, no, no. Vaya. ¿Recibiste toda la información en un correo electrónico, si no me equivoco, verdad? Sí. Fíjate que sí. De hecho, le comenté a la chica, a tu compañera, que me mandara el enlace a mi WhatsApp y lo tengo acá. Entonces, la información que me mandó la chica es bastante completa. Están, como me dijo ella, como dice aquí, ahí están todos los enlaces, ¿verdad? Ah, va. Sí, porque hay un enlace para que te agregues a un grupo de WhatsApp. Entonces yo todos, ¿cómo se llama? Todas las mañanas envío una o dos actividades que las cuales las comentamos. Yo lo envío con anticipación para que todos preparen su pregunta. Si tienen duda, perdón, que preparen lo que van a decir, ¿verdad? Sí. En tu caso creo que tienes más facilidad, pero igual ayuda para que se practique, ¿verdad? Así que no sé si tienes otra duda, Alex, con respecto a... Yo creo que, bueno, aquí ahorita estoy agregándome al WhatsApp, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Para ponerme en sintonía y leer también todas las entrar a la plataforma para empezar a realizar las diferentes tareas que tengo acumuladas. Sí, mira, la cuestión es cabal que avances y a pesar de que aquí, no sé, te diste cuenta que hay estudiantes que son un poquito avanzados, pero trato también de enseñarles otro tipo de vocabulario, ¿verdad? No solo lo básico, sino que vocabulario para que puedan expandir pues todas las palabras, ¿verdad? El banco de datos que tengan. Y las actividades de speaking, si te das cuenta, son un poquito fluidas, ¿verdad? Se trata de que participen bastante para no hacer una clase tediosa ni muy estática. Muy bien, muy dinámica, sí. ¿Verdad, Alex? Así que me alegra que te hayas unido, ¿verdad? Que te escucho una buena pronunciación, ¿verdad? Ya tienes cierto vocabulario y vamos a ver qué más mejoramos, ¿ok? Así que ánimo, a echarle ganas, ¿ok? Sí,
cualquier cosa, ahí soy en el grupo, ¿verdad? Si no, pues ahí me vas a conocer porque ahí siempre escribo. Cualquier cosa, ahí soy, ¿verdad? Para apoyarlas. Claro que sí. Muchas gracias por el apoyo. Excelente, Alex. Nos vemos mañana, entonces. Goodbye. Okay, perfecto. Feliz noche. Igualmente. Bye.